Canalpuebla.com Al inaugurar la reconstrucción de la carretera Cuacoyunga Quixla Tetela de Ocampo con una inversión de 43.1 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle pidió a los legisladores apoyar la serie de iniciativas que ha enviado al Congreso del Estado, especialmente la que busca armonizar la legislación local con la ley de víctimas federal. De igual forma, el mandatario ofreció al presidente municipal de Aquixla, Heriberto Castilla-Castilla, el apoyo del gobierno para el rescate de la imagen urbana y los programas de coinversión peso a peso para obras de agua potable, drenaje, construcción de espacio educativos, centros de salud y otros que permitirán impulsar el turismo a lo largo de la Sierra Mágica. Me da muchísimo gusto estar en Aquisla y particularmente poder entregarles esta obra que es de la mayor relevancia. Esta carretera de Coacoyunga a Aquisla hasta Tetela de Ocampo, un proyecto verdaderamente necesario. Ustedes recuerden en qué condiciones estaba la carretera. Hace algunos meses, y son el tipo de proyectos que normalmente se van dejando de lado por el alto costo que tienen. Para ponerlo en cifras, la inversión de la reconstrucción de esta carretera fue de 43 millones 122 mil pesos, entendiendo además que particularmente proyectos como estos estaban fuera del alcance de los ayuntamientos. Más información en digital canalpuebla.com